Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Deseo que muy bien, después de todo este tiempo que no hemos estado juntos. Bueno, pues ya deciros que cuando dejé de grabar los vídeos es que estaba cuidando a mi mamá, que estaba enferma, pero al final ha fallecido. Ya ha pasado un mes, pero bueno, estoy tratando de, a ver, sacar energías, ganas, fuerzas para volver a tener el mismo ánimo. Y aunque, bueno, cuesta un poquito porque son situaciones para recuperarse lentas. Pero bueno, vamos a hacer un vídeo cortito porque me acuerdo mucho también de vosotros. Y en fin, pues también sirve un poco de distracción, ¿no? El compartir con vosotros esto. Estamos en este momento, bueno, sorprendidos. Bueno, estoy sorprendida con esta aplicación que he hecho. Y os voy a decir por qué. Pues porque yo, bueno, tengo Pinterest, que lleva el mismo nombre, el ganchillo de Carmen Cases, que os invito a que, bueno, si queréis seguirme, allí pongo todos los tejidos que hago, los subo, la foto y el vídeo también, por si alguno queréis verlos y apuntaros a Pinterest. Pues consulto mucho Pinterest porque me encanta ver diferentes puntadas. Entonces yo compartí esta puntada, esta aplicación, un cuadro de crochet. Bueno, pues la cantidad de personas que han compartido también este cuadro, que yo no lo he hecho, yo lo he compartido de otro sitio también. Y bueno, pues visto lo visto, que os ha gustado tanto, que se está compartiendo tanto en diferentes, bueno, en diferentes personas que han ido compartiéndolo, pues digo, pues voy a hacerlo. Ya sí que parece que gusta tanto, pues venga. Entonces lo he hecho y la verdad es que pues me ha gustado. Y he pensado en hacer una mantita de verano para una bebé, para una amiga mía que va a nacer, bueno, va a tener una niña. Y entonces voy a hacer varias aplicaciones de estas, cuadrados de estos en diferentes colores, y a ver qué tal queda. Pero de momento vamos a aprender cómo se hace una. Y ya la aplicación que vosotros queráis, podéis hacer una chalina. Podéis hacer un chaleco con esta aplicación. Bueno, podemos inventarnos miles de cosas. De momento vamos a aprender cómo se hace la aplicación, ¿os parece? Pues para empezar, deciros que he cogido el ganchillo del número 3 con un hilo que se puede decir, aunque aquí no pone el número, pero yo diría que es un número 5, más o menos, para las que necesitáis saber el número. Es un hilo acrílico, pero bueno, que sirve para el verano, ¿eh? Es muy suave y para un bebé también sirve. Se emplea muy poquito, esto es por si tenéis restos de hilos o que se os ha quedado, o lanas para que tengáis del invierno, pues también se puede hacer. Pues muy poquito, ¿no? Entonces, pues con estos dos materiales y unas tijeras para después cortar, ya tenemos suficiente. Fijaros que, bueno, en principio deciros que el dibujo no es lo mío, pero bueno, más o menos he ido dibujándolo para que tengáis claro cómo tiene que ir quedando. Si queréis hacer una captura de pantalla, ahí os lo pongo para que os sirva de guía. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero de todo, son 13 filas solamente, y vamos a ver cómo se empieza, que vamos a empezar con número impar, 39 cadenas, así que vamos a echar las cadenas. Hacemos nuestro nudito para sacar la primera cadena y vamos cogiendo hebra y introduciéndola por el medio de la trencita que se hace, y esto vamos a repetirlo durante 39 veces. He cogido este hilo, pero si vemos que no contrasta muy bien, que no se ve muy bien con la cámara, cogeré otro blanco a ver si se ve mejor, ¿ok? Vamos a ver qué tal queda. Así que vamos haciendo así cadenas hasta tener 39. La primera y la segunda fila son las mismas, así que con la indicación de la primera haremos la segunda y así aprovechamos los minutos para no hacer el vídeo tan largo. Ya hemos hecho los 39, las 39 cadenas, pues ahora vamos a subir con 5 cadenas, 3 más 2. Y vamos a ir trabajando cada 3 cadenas, vamos a ir poniendo un punto vareta y 2 cadenas, un punto vareta y 2 cadenas. Así vamos haciendo nuestras casitas. Trabajaremos cada 3. Punto vareta, 2 cadenas. Entonces ya tenemos las 39 cadenas, como hemos dicho. Y ahora vamos a subir, como estamos diciendo, con 5 cadenas. Primero las 3 de subida.
una, dos y tres. Luego vamos a hacer las dos que son la separación. Una y dos. Y entonces, contamos hacia abajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. En la ocho, cogemos hebra y pinchamos ahí. Es como decir que hemos trabajado las tres primeras cadenas de la base, ¿vale? Entonces ahora, dos cadenas al aire. Cogemos hebra y contamos tres. Una, dos, tres. Aquí hacemos el punto vareta. Ahora dos cadenas de separación. Cogemos hebra y otra vez. Uno, dos, tres. Así. Dos cadenas de separación. Cogemos hebra. 1, 2, 3. Y esto se repite hasta el final de la fila, que tendremos que tener 13 casitas de estas. Vale, ya tenemos las 13 casitas aquí hechas. Esta es la primera fila. Ahora vamos a ver la segunda y la tercera. Subimos con 5 cadenas y en el punto vareta sobre punto vareta. Ahora ya es punto vareta sobre punto vareta, pero lo separamos por dos cadenas. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanto en la segunda fila como en la tercera haremos 6 casitas y rellenaremos la número 7, poniéndolo en el centro en vez de las dos cadenas, los dos puntos vareta. Solamente eso. Así que vamos a ir, vamos a venir y vamos a rellenar la número 7 con dos puntos vareta. Solamente eso. ¿De qué manera? Pues subimos, como hemos dicho, con 5 cadenas, ¿no? 1, 2 y 3 de subida, 2 de separación. Volteamos o volvemos el tejido y empezamos. Cogemos hebra y punto vareta sobre punto vareta. Dos cadenas, 1 y 2. Punto vareta sobre punto vareta. Dos cadenas y así hasta que llegamos a la casita que hace 7 y ahí en vez de hacer dos cadenas hacemos dos puntos vareta. A ver si he hecho 7 o he hecho más o he hecho menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya estoy para empezar las 7. Pues ahora en vez de hacer las dos cadenas, cojo hebra y lo relleno con dos puntos vareta. 1 y 2. Y punto vareta sobre punto vareta. Y hago las otras 6 cadenas. Hay 6 casitas igual que he hecho estas. Y la siguiente fila hacemos exactamente lo mismo. Dos cositas, cuando terminamos y cuando empezamos la fila, algo importante. Vamos a hacer las dos últimas cadenas, cogemos hebra y en la tercera cadena, ahí es donde hacemos nuestro punto vareta. ¿Veis? Y ya se queda cuadrado. ¿Veis? En la tercera cadena. Luego, para subir siempre va a ser 5 cadenas, 1, 2 y 3, 4 y 5, y volteamos y ya, esto es tanto para terminar como para empezar, así no nos perdemos. La fila 3 es igual que la 2. Ya hemos hecho la fila 1, la fila 2 y la fila 3. Ahora para la fila 4, fijaros que tenemos que dejar 1, 2, 3, 4 vacías, 2 llenas, digamos que es 2 llenas, 1 vacía, 2 llenas y 4 a los laterales.
Bueno, vamos a hacerlo poco a poco, ya para que no nos liemos. Pero fijaros, para por si os perdéis, son 4 en cada lateral y la del medio se queda con las 2 cadenas y a los lados la rellenamos. Vamos a hacerlo mejor. Vale, pues yo ya he hecho las 4 casitas vacías. Ahora vamos a rellenar las otras 2 que vienen. Entonces, hacemos un punto vareta dentro, otro punto vareta sobre punto vareta. Cuando decimos rellenar, es ponerle 2 puntos vareta dentro de la casita, ¿ok? Pues vamos a rellenar esta, que serán 2 puntos vareta. 1 y 2. Y ahora el que le pertenece a la casita, que es este. Ya tenemos estos 2 rellenos. Ahora 2 cadenas. La siguiente la hacemos vacía. Entonces, 1, 2, 3, 4. En la esquina de la casita, ahí hacemos el punto vareta. Y entonces ahora hacemos lo mismo. Rellenamos estas 2 y hacemos 4 casitas vacías. ¿Veis? Se queda centrado. 4 a los lados y en el medio relleno. Vamos por la fila quinta. En la 5 vamos a dejar 3 vacías, una sí, una no, una sí, una no, una sí, una no, una sí y 3 vacías. Una sí y una no. Empezando con 3 casetas vacías, de la siguiente forma. Vamos a hacer estas 3. Ahora hemos hecho las 3, ahora vamos a rellenar esta. Un punto vareta, otro punto vareta, como si fueran las 2 cadenas, y el punto vareta que le pertenece. Hemos dicho que una sí y una no, pues entonces habrá 2 cadenas, cogemos hebra y dejamos estos 2, que son como si fueran las cadenas, y nos vamos a este, al suyo. Ya está. Ahora era uno sí y uno no, ahora este sí. Pues 2 puntos vareta más. 1, 2 y el que le pertenece. Ahora vacío, 2 cadenas. Ahora lo llenamos. Y 4. Ahora vacío. Y ahora lo llenamos. Uno sí y uno no. Y el suyo. Y ahora las 3 casitas vacías que sobran. Ya hemos hecho la 5. Ahora vamos a la 6. Vamos a hacer 3 casitas vacías en cada lado y ahora vamos a ir rellenando juntos esto, porque como tengo que deciros cómo vamos a hacer las 5 cadenas, pues lo vamos a hacer juntos, lo que es el dibujo del medio. Pero 3 vacías al principio y 3 vacías al final. Vale, pues ya tenemos las 3 hechas del principio. Vamos a rellenar 2 casitas. Así que hacemos la primera. Y la segunda. 1, 2 y el que le pertenece. Ahora, vamos a hacer 5 cadenas y nos vamos al medio, aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos vamos al medio. Volvemos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 y nos vamos aquí, igual que hemos hecho aquí, hacemos aquí. Rellenamos esta y
ahora sí lo vamos a hacer bien. Cogemos hebra y hacemos el suyo. Uno. Ahora rellenamos este. Dos. Tres. Cuatro. Hacemos exactamente lo mismo que aquí. Seguimos. Terminamos esta casita de rellenarla y hacemos las tres restantes. Ahora sí. Vamos a hacer las siete. Vamos a hacer una vacía, dos llenas. Vamos a ir haciéndolo poco a poco, porque hay que hacerle otra vez tres arcos. Entonces hemos subido con cinco cadenas, hemos hecho una. Vamos a rellenar dos casitas. Dos, tres, cuatro. Siguiente casita. Uno, dos. Y el suyo. Ahora la siguiente, dos cadenas. Un, dos, tres, cuatro. Aquí. Punto vareta. Casita con casita. Hay que organizarse para hacerlo en línea recta. Entonces está vacía. Y ahora vamos a saltar esta, pero vamos a hacer cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y nos vamos al medio de aquí, del primer arco que hemos hecho anteriormente. Hacemos punto bajo. Ahora hacemos 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos vamos al medio del otro arco. Y ahora vamos a hacer esto otra vez. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Saltamos la primera, igual que aquí. Y nos vamos. 1, 2, 3, 4 al punto vareta. ¿Veis? Ya tenemos tres arcos. Igual. Y ahora hacemos esta vacía también. Una, dos. Aquí. Y rellenamos las dos que quedan y una vacía. Rellenamos estas dos y una vacía. 2, punto vareta, 1, 2, punto vareta, 1, 2, y en la tercera, 1, y fijaros, ya tenemos hecho la número 7. La 8, vamos a hacer 3 vacías, vamos a rellenar 2, nos vamos a ir al centro y otra vez rellenamos 2 y 3 vacías. Solamente es rellenar estas 2 de aquí, 3 vacías a los laterales y punto bajo en el centro, de la siguiente forma. Vamos a hacerlo. Primera casita hecha, 2 cadenas, cogemos hebra, 1, 2, 3, aquí, segunda casita, dos cadenas y aquí, en el último punto vareta, tres casitas. Ahora vamos a rellenar aquí, vamos a hacer dos puntos vareta, uno, dos, el que le pertenece y tres más aquí. 1, 2 y 3, que es hacer la casita entera. Y ahora vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos vamos al centro del arco del medio.
¿Veis? Y ahora volvemos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y empezamos a hacer aquí 3 puntos vareta. En el siguiente arco, 1, 2, 3 y el suyo. Y el siguiente también lo rellenamos. 1, 2 y el suyo. Y ya las últimas 3 vacías. En la fila 9 vamos a hacer 3 casitas. Podéis poner pausa en el vídeo y hacer las 3 casitas. Y cuando hagáis las 3 casitas, hacemos uno sí, uno no y uno sí. Me refiero a rellenar. Pues ahora toca rellenar. 1, 2 y 3. ¿Veis? Así se queda rellenada. Entonces ahora 2 cadenas. Esta no la rellenamos, la pasamos. Y ahora hacemos 1 que ya hemos hecho y 3 más dentro del arco. 2 y 3. Fijaros cómo va. Y ahora repetimos lo mismo. Ahora hacemos 2 cadenas. En el arco este hacemos 3 puntos vareta. 1, 2 y 3. Y el suyo, que le pertenece. Hacemos la siguiente vacía. 1, 2 cadenas. Y la siguiente la rellenamos. Así. Y hacemos las 3 casitas últimas sin rellenar. 2 cadenas, punto vareta, 2 cadenas, así hasta el final. Y ya vamos por la fila 10. Fijaros qué pronto se hace. Ahora ya lo que queda es muy facilito. La fila 10 es como la 4, la 11 como la 3, la 12 como la 2 y la 13 como la 1. Ahora se repite esto mismo, pero aquí. La 10, 11 y 12 es lo mismo que la 2, 3 y 4. Pero vamos a hacerlo juntas. Vale, hemos hecho 4 casitas vacías, siempre subimos con 5, punto vareta, 2 cadenas, punto vareta, 2 cadenas, punto vareta. Y ahora, después de las 4, me ponéis en pausa si queréis, hacerlas y seguimos ahora. Rellenamos estas 2. Entonces ya tenemos el primero. Aquí hacemos el relleno de 2 puntos vareta. El suyo que le corresponde y otra vez rellenamos el siguiente también y así tenemos 4 casitas vacías, 2 llenas y ahora una vacía haciendo 2 cadenas, claro, 1 y 2 y yéndonos aquí y rellenamos las 2 siguientes. Exactamente como hacemos en la otra parte, hacemos en esta. 3, 4. Rellenamos esta también. 1, 2 y 3. ¿Veis? Ya tenemos hecha esta parte, porque ahora hacemos las 4 casitas vacías. Siguiente. Ahora, como hemos dicho, la 11 y la 12 es igual que la 2 y la 3. Hacemos 6 casitas vacías y rellenamos la número 7. Aquí tenemos el primero.
dos, tres y el cuarto. Y hacemos todo lo demás con casitas vacías, seis concretamente. Y ahora volvemos y hacemos lo mismo aquí. La fila 11 y 12 son la mismitica, se repite. Entonces ya he hecho la 11 y la 12, que son iguales que la segunda y la tercera. Y ya casi está el cuadro hecho. Solamente ahora hay que terminar con una fila, como empezamos al principio, solo de casitas. Hemos subido con 5 cadenas y vamos haciendo 2 cadenas, punto vareta sobre punto vareta, hasta terminar la fila. Ya no rellenamos nada, no dejamos solamente lo que son las casitas. Y esta es la fila número 13 y última. Así vamos haciendo hasta el final y ya habremos terminado el cuadro, que se tarda más o menos, lo he comprobado, unos 25 minutos más o menos, ¿eh? O alguien que teja muy rápido, pues hasta incluso menos. Yo no tejo muy rápido, porque aun cuando lo he hecho 500 veces el cuadro, tengo que siempre que fijarme en el patrón, pues si se me ha olvidado algún punto. Por eso yo os quise poner los puntos en el papel, para que os fijéis y vayáis consultando, porque si no, a veces se escapa un punto, en fin. Pues bueno, entonces ya terminamos esto y ya tendremos el cuadro entero hecho. Y fijaros como qué variedad de colores, que cómo se puede combinar. Yo en mi caso, como os he dicho, voy a hacer esta manta de bebé para la semana que viene y voy a hacer 21 cuadros para hacer 65 centímetros de ancho por 1 metro de largo, y entonces voy a ocupar 3 filas así como veis, y voy a hacer 7 cuadros en la primera fila a lo largo y 3 cuadros a lo ancho. Por lo tanto, que 7 por 3 van a ser 21. Vosotras lo podéis combinar si deseáis hacer esta manta bebé para la semana que viene. Los colores que vosotras veáis, yo voy a combinar el beige clarito y el carne, que son colores pasteles muy suaves. Entonces voy a ir combinando un claro, un oscuro, un claro, un oscuro. Bueno, esto ya es decisión vuestra. Si lo decidís así, lo veremos cómo la vamos a unir. Y vamos a hacerle también un borde en la manta, ya veréis qué bonito queda. Entonces fijaros qué bonito el dibujo que se forma, y no me extraña que se haya compartido. Pues nada, espero que os haya gustado este proyecto, que bueno, pues que aquí estamos otra vez poco a poco, y que muchas gracias por vuestra compañía, como siempre os digo en los comentarios. Y si os gusta, pues regalar el like es importantísimo, y os suscribís si sois nuevos. Así que un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Chao.